Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamón al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay de Sword Art Online Integral Factor. Y chicos, continuamos por donde lo dejamos en el episodio anterior, en el cual nos adentramos al piso número 12, el que acaban de implementar. Y ahora nos dirigimos directamente a lo que sería la dungeon de este piso. Nos enfrentaremos al boss, que es una especie de cangrejo ermitaño llamado The Hermit. Y bueno, no sé si hay alguna misión antes de empezar esta dungeon. Vamos a hablar con esta peñita que tenemos por aquí y vamos a ver qué nos comentan. Ya podemos ver por aquí los barquitos y me está encantando este piso por ahora. Vamos a ver qué nos comentan. ¡Ojo! Preciosa imagen. Que si no nos dan otra, pues se convertirá en miniatura, como siempre. ¡Qué bonito! Como ya sabéis, en el anterior episodio pudimos conocer a Heathcliff, que por ahora no sabemos en el juego que es Akihiko Kayaba, y por lo tanto es nuestro amigo. De hecho, nos salvó en una pelea. Vale. Head over to the front of the ship shoreline in the 12th floor. Vale, esto es lo que sería el tema de los barcos y tal. Aquí he estado subiendo, pero no se puede hacer aquí mucho más, ¿vale? Igual que hay sitios en los que puedes subir y hay escaleritas y demás para ver paisajes. Por aquí simplemente podemos subir a los barcos y ya está. De todas formas, las vistas ya desde aquí son bastante espectaculares. Vamos a seguir por aquí, que si no me equivoco el punto está al fondo, ¿vale? Y vamos a mirar el paisaje mientras tanto. Ya sabéis que a mí me encanta, sobre todo, los paisajes de estos juegos. Y este no se queda atrás en comparación a los anteriores pisos. Vale, tenemos aquí a la gente. Yo diría que a lo mejor hay alguna misión así de la historia antes de empezar con la dungeon. Pero debemos estar a nada de entrar ya. De todas formas, tardemos lo que tardemos en el episodio de hoy, lo completaremos al 100%. Vale, pues pelea. Puede ser. Vale. Y parte. Vale, pues es. Ah, vale, pues ya estamos aquí en el laberinto. Ya estamos en la dungeon. Pues nada, sí. Sin avisar ni nada. Perfecto. Vale, pues como siempre, vamos a ir derrotando a los enemigos que tengamos. Es un poco extraño porque los anteriores laberintos tenían un montón de enemigos y este, en cambio, no tiene casi ninguno. Vale, estos son flores. Yo digo, ¿por qué hay dos enemigos ahí atrás, parados? Y es que son flores. Las usaremos si vemos que hace falta. Pero bueno, por aquí tenemos slimes, de estos que tanquean leche y media. Vale. Muchos por el Discord del canal me estáis comentando que va muy lagueado el juego en este piso 12. Y es por lo que os comentaba en el anterior episodio. Que bueno, pues hay mucha gente aquí intentando completarlo. Así que es normal.
De hecho, muchas veces no podréis ni completar casi las misiones de recoger materiales porque hay mucha gente enfrentándose a los enemigos y os es complicado incluso luchar contra ellos. No porque sean difíciles, sino porque no hay. Están todos cogidos. Vale. Vamos a ver. Pequeños. Ahora hop. Muertibiri. Vale, tenemos a estos de por aquí. Nos falta la siguiente sala. Me es súper extraño que haya tan pocos enemigos en la dungeon, ¿no? Bueno, como siempre, los derrotaremos a todos. Luego nos enfrentaremos al boss. El boss, ya os comentaba en el anterior episodio, que tiene truquillo. Porque básicamente cambia su debilidad. Entonces, tú vas preparado para atacar a su debilidad con ciertos ataques. Y luego te los cambia. Entonces, no sé si cambia también los patrones de ataque, no tengo ni idea. Porque tampoco detallaba demasiado. Como no me quiero tampoco spoilear demasiado, pues vamos a mirar ahora. Puntitos y que sea lo que Dios quiera. De todas formas, como mis ataques más poderosos y skill record son estos, tampoco voy a cambiar mucho lo que sería el tipo. Pero la estrategia, la forma de atacarle, conforme vaya cambiando, pues iremos viendo. A ver, las conchitas estas, super tanques, se pueden ir un poquito a pastar, ¿no? Como siempre, en los laberintos lo que más molesta es la cámara. Porque te gira, te vuelve a girar, se te mete por la pared. Voy a hacer un pequeño zoom así. Para no marearnos. Vale, hop. Vale, me voy a curar un poquitín con potis. Y me parece muy extraño que aquí no haya nada. Pero bueno, vamos a avanzar, a ver si ahora nos hace volver hacia atrás o cómo está el asunto. Tenemos aquí a la gente, a ver qué nos comenta. Yo creo que a lo mejor nos hace tirar hacia atrás. Porque no es normal, pero bueno. Venga. De hecho, Lifa no pinta nada por aquí, porque ya no está avanzado. Pero bueno, ya sabéis que la tienen que meter de alguna forma. Vale, pues tenemos al boss ya. The Strict Hermit. Vale, lo del Skill Break, esto lo tienen algunos bosses. Y es básicamente que cuando están cargando su ataque, si tú les atacas con cierta arma, vamos, te la indicará ahí, en este caso parece ser hacha, los puedes como aturdir. Yo como no tengo hacha, pues básicamente nos quedamos igual. Vale, pues vamos a darle. Y a ver cómo de duro es este bicho. Pues hemos llegado más rápido de lo que yo pensaba.
Se mete por debajo. Vale, eso sí. Tanquea lo que no está escrito. Cuidado cuando haga su ataque más fuerte, porque al no tener nosotros hacha, ni lo podemos aturdir, y lo que sí que puede hacernos él es reventarnos con su ataque ese más fuerte, porque lo está cargando por algo, porque es su ataque más fuerte. Vale. Esto no sé qué hace, pero prefiero no saberlo. Como que envenena o algo así, ¿no? Tira burbujitas. ¡Ahí va! Vale. Vale, sí, envenena. Pues no me mola nada que me envenene. Vamos a curarnos. Que aunque no nos toque, nos va quitando vida. Buah, en estos pisos ya con el ataque básico este no hacemos nada de nada. Es maravilloso. ¿Qué es esto? Vale, envenena. Me envenena, vaya por Dios. Ojo, el buen TP se acaba de hacer. ¿Qué ha pasado? ¡Ha cambiado al concha! ¡What the fuck! A ver. Ha cambiado la concha. Ok. Vale. Entonces ahora está cambiando de debilidad. A ver. Bueno. Lo que me acaba de meter. Entre pecho y espalda. Fijaos lo que tanquea, ¿eh? No vamos ni por la mitad de su vida. Vale. Y hacerle break es prácticamente imposible. Mirad la barrita. Y eso que ahora tenemos su debilidad. Vale, cambio de concha. Vale. Ojo. Vale, es ahora cuando podemos hacerle el break, pero claro, yo no tengo hacha. Así que no me voy ni a acercar. Bueno, no me sale el icono. A ver, chicos. ¡Wow! Vale. Mirad, sí. Ahora le ha cambiado la debilidad y los ataques también. ¿Os fijáis? Antes teníamos nosotros el estocazo. Y ahora no lo tiene, de hecho. ¿No sería mejor un mazo o algo así? Para atacarle en esta forma. Pero bueno. Sigo diciendo que como mis mejores ataques son estos. De Rapier. No me importa que cambie.
¿Va a morir igualmente? ¡Ja! Venga. A no ser que me haga insta-kill con algún ataque. Rarísimo. En lo general, pues tiene unos patrones bastante fijos y no hace muchos cambios. Venga, Peque. Que te falta nada. ¿Os habéis fijado en el ataque ese que tenía tanta área? No me salía el icono, no sé si porque estaba ya lejos. Había echado ya pies en polvorosa para que no me diese. Pero en principio ahí tendría que haber salido el icono. ¡Ojo! ¡Espada! Mira. Vale, como no tenemos espada, nos retiramos. Y ya está. Vale, pues antes no sé por qué no ha salido el icono. A lo mejor porque estamos ya lejos. Y se va. Vale, pues entonces no solo hacha. Si sale algún... Envenena, me cago en todo. Si sale algún icono de rapier, le podemos meter ahí que flipas. Así lo aturdimos. Pero bueno. Vale, a ver. A ver, Peque. Vale. Tiene la debilidad es de espada, entonces. Este slash es sobre todo de espada. Por eso a lo mejor si lo podemos aturdir. Tiene que ser con una espada. El anterior. Como era más de rapier, de estocazo. A lo mejor podríamos haberlo aturdido. Vale. Espada. Nada. Fuera. Fuera. Claro, había visto yo esto y no. Él es tipo... Se ha hecho como tipo mazo. Espada, me cago en todo, tío. Vamos... A ver si cambia de forma. Pero en principio ya estarían todas. Y me da. ¡Qué falso, amigo! Eres muy falso. Bueno, ¿os habéis fijado de que estamos bajo el mar? Por cierto, me acabo de dar cuenta. Ojo, que hay tiburones, ballenas, peces. Es que se ve genial, chicos. Se ve malditamente genial el juego. No me cansaré de decirlo. Vale, pues parece ser que no va a cambiar de forma. Así que estás más muerto que muertín. GG. Vale. Pues pillamos sus materiales y a ver qué nos comentan. Sí, ahora somos muy amiguitos, ¿no? De aquí, hijo. Pues ahora veremos si tenemos algún tipo de misión extra o algo, pero en principio aquí termina el piso 12.
Vale. Misiones secundarias. Vale. Misión completada. Vale. Y nos dicen que ya hemos completado todas las misiones principales disponibles hasta el momento. Hasta que metan, pues, el siguiente piso, el piso 13. Pero como siempre, pues tardan entre 3-4 meses o más. Así que, bueno. Ya sabéis que en cuanto sepamos algo, tendremos noticia. Porque cada semana siempre os traigo todas las novedades de las actualizaciones y los eventos que vayan sacando. Y también las noticias sobre los pisos o demás cosillas. Así que tranquilos porque estaréis informados. A ver, pillamos todo. Tenemos un logro. Ahí está. Dámelo todo. Perfecto. Vale. Y ya estaría todo, chicos. No tenemos más misiones, así que vamos a dejar por aquí este episodio. No me esperaba enfrentarme al boss tan rápido y de hecho se me ha hecho súper extraño que el laberinto esté prácticamente vacío de enemigos. Pero bueno, ha estado muy bien. Tenemos también una miniatura bastante chula con Tifa. Así que chavales, espero que os haya encantado. Si es así, ya sabéis, dadle a like, comentad, suscribiros y nos vemos en el siguiente gameplay. Ya sabéis, cada semana nuevo vídeo con las actualizaciones. Así que nos vemos.